Amigos de CR Ciclismo, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a esta nueva edición de CR Ciclismo Televisión, acá a través de TDMás, Canal 15, Cabletica. Gracias por acompañarnos hoy con mucha información alrededor del deporte tanto nacional como internacional. Hoy con Carlos Vanegas vamos a tener nuestro resumen internacional de la Dauphiné Libéré, la cual se está desarrollando y es antesala o preámbulo del Giro de Italia. Vamos a lo nacional también con lo que es el BMX y la selección nacional, que le ha dado una clasificación histórica por primera vez en el Bicicross de Costa Rica a los Juegos Centroamericanos y del Caribe del próximo año. De esto y otros aspectos vamos a estar hablando acá en CR Ciclismo. Gracias por acompañarnos, recordando además de que durante esta semana en nuestra página web hemos sacado temas como las etapas de la Vuelta Femenina y también adelanto de lo que es la Vuelta a Costa Rica, donde ya se ha mencionado el regreso a Limón del máximo evento pedalístico de fin de año y que Guanacaste recibirá 3 etapas. Pero de todo eso, amigos, vamos a estar hablando más adelante en nuestro programa acá en el desarrollo del mismo. Estamos a través de TDMás, Canal 15, Canal 15 y 16 de Cabletica. Estamos en TDMás 2. Gracias por acompañarnos. Vamos de inmediato a nuestra primera pausa comercial y regresamos para comenzar el desarrollo de nuestras notas mientras estamos viendo a Alberto Contador. Uno de los grandes aspirantes para el Tour de Francia, ahora que ya estamos hablando de la Dauphiné Libéré y de lo que se viene como lo es el Tour de Francia en el próximo mes de julio. Brindamos servicios de mecánica, asesoría técnica, venta de accesorios, nutrición y terapia física. Para todos los amantes del deporte en general, atletismo, ciclismo, triatlón. Damos calidad con un servicio al cliente ajustado a cada necesidad. Somos representantes para Centroamérica de la marca de bicicletas BH Bikes y la prestigiosa marca de relojes TomTom. Visítenos en nuestro local, ubicado en Plaza Rose, diagonal a Rosti Pollos, en San Rafael de Escazú. Comuníquese con nosotros al 2289-5594. Iniciamos con el Bicicross o BMX porque en Argentina, Michael Cordero y Oscar Solís tuvieron la responsabilidad de darle a Costa Rica una histórica clasificación para lo que han sido los Juegos Centroamericanos y del Caribe, que es la segunda estación o la segunda parada de todo lo que es el circuito olímpico. Primero estará los Juegos Centroamericanos, que van a ser en diciembre de este año en Managua. El próximo año serán los Centroamericanos y el Caribe en Colombia. Luego vendrán los Panamericanos y en el 2020 Tokio, Juegos Olímpicos. La segunda estación, que es los Juegos Centroamericanos y el Caribe, Costa Rica ya ha asegurado la presencia del Bicicross. Primera ocasión en que el Bicicross de nuestro país tomará parte en el circuito olímpico. Los seleccionados nacionales de BMX, Michael Cordero y Oscar Solís, quienes estuvieron la semana anterior en Argentina disputando el Panamericano de BMX, consiguieron las 2 plazas para los Juegos Centroamericanos y del Caribe que se van a desarrollar el próximo año del 2018. Los pedalistas llegaron hasta cuartos de final. Sin embargo, con este resultado le sirvió a Costa Rica para sumar 2 plazas en el BMX para las justas centroamericanas y del Caribe. Ciclo Boutique, el ciclo más grande de Costa Rica, tiene una nueva ubicación y nuevo edificio. 75 metros al oeste del Hotel Aurora Holiday Inn, en el Parque Morazán, en San José. En sus nuevas ubicaciones encontrarán un departamento solamente para mujeres, en la segunda planta, y para los hombres, en el primer piso. En Ciclo Boutique encontrará todo lo relacionado con el ciclismo de montaña, ruta y triatlón. Teléfono 2222-4500. En el mountain bike internacional, la escuadra costarricense del CBZ Asfalto 7C hizo una barrida completa en la denominada Ande Epics, con el triunfo tanto de Luis Mejía como Ángela Parra y Eddie Pérez en sus respectivas categorías. La única que se escapó fue la de Dax Heikel por desperfectos mecánicos. Con José Alejandro Steyer nos vamos a pedalear en este evento internacional. La escuadra costarricense, el CBZ Asfalto 7C, disputó la semana anterior el Andes Epic, una competencia de 3 días en Colombia, donde en élite masculino Luis Mejía fue el ganador de la general individual. Además, Joseph Chavarría, corredor del Nestlé 7C, quien está a préstamo con la escuadra tica CBZ Asfaltos, sumó 2 victorias de etapa.
Por su parte, en femenino, Ángela Parra dominó de principio a fin la competencia y se llevó la victoria, al igual que su compañero Eddie Pérez de la categoría Master A, que se llevó las tres victorias. Por último, Dax Heikel, que portaba la camiseta de líder en la categoría Master B, perdió la camiseta en el último día, luego de que en los últimos 20 kilómetros de competencia sufriera un pinchonazo que lo alejaría de los primeros puestos. Sin embargo, la escuadra se llevó el título con Luis Mejía, Ángela Parra y Eddie Pérez. Buenas tardes, amigos de CR Ciclismo. Muy contentos aquí con el gane en los Andes Epic, para haberle llevado un triunfo a TVZ, Asfalto, Cicletas Pivo 100cc. Estamos muy contentos de estar aquí, nos han atendido súper bien. Una carrera muy bonita, ojalá puedan venir a correrla. Muy bonita, igual que la alianza contra Costa Rica. Tres etapas muy exigentes, pero muy gustosas. Entonces espero que vengan pronto. Primero que todo, agradecerle a todo el grupo de apoyo que estuvieron acá, todo lo que teníamos. Sí, gracias a Dios se nos dio el triunfo acá en este evento. Ayer salimos con una diferencia de 3 segundos y gracias a Dios hoy se nos dio el título. Y no, agradecer, como repito, a todo el equipo, a hacer ciclismo por toda la cobertura que nos ha dado y a todos los patrocinadores. En accesorios para su bicicleta, Shimano es la marca reconocida a nivel mundial. Por su calidad y prestigio, Shimano es la marca para el ciclismo élite y recreativo. Distribuido para Costa Rica por Ciclo San Nicolás, que además cuenta con el Shimano Service Center. Visite además nuestro Reference Center, donde encontrará marcas como Peril Sumi y Scott. Seguimos en el ciclismo de montaña, nada más que ahora con selección nacional que va a participar en Puerto Rico en un fogueo de cara a los Juegos Centroamericanos y del Caribe. La selección nacional de montaña, encabezada por el técnico Andrés Brenes, estarán participando este 10 y 11 de junio en la Copa América en Puerto Rico, con tres representantes, Jonathan Quesada, André Fonseca y Adriana Rojas. Esto de cara a la preparación que tendrán para los Juegos Centroamericanos que se van a desarrollar en Managua en diciembre próximo. Bueno, un saludo muy cordial. Ciclismo Montaña tiene definido tres fogueos, digamos, en función de los Juegos Centroamericanos, que es tal vez el objetivo del 2017. Uno de ellos es evidentemente ir a la Copa América en Puerto Rico, que se realizará el día 10 y 11 de este mes, y tendremos participación con una selección pequeña, pero al fin selección, con encabezadas por André Fonseca, por Jonathan Quesada y por Adriana Rojas como corredores, que tendrán participación el día sábado en el Eliminator y también tendrán participación en el Cross Country Olímpico, como lo dije anteriormente, en función de la preparación y la continuidad de fogueos de el Cross Country Olímpico Centroamericano. Bueno, nosotros tenemos que darle una continuidad de observación a los atletas preseleccionados. Tendremos una tarea de escoger a dos muchachas y a escoger a tres hombres en categoría élite, que pueden ser también sub-23, y hemos venido trabajando en ello y esperamos, por supuesto, apoyarlos de la mejor forma para que Costa Rica tenga una presencia como normalmente lo ha hecho, adecuada a su nivel y adecuada, por supuesto, a la responsabilidad de representar a nuestro país en eventos del ciclo olímpico que son para nosotros muy importantes. No, tendremos una participación primero en una Copa del Mundo en Canadá, que en el mes de agosto. Trataremos de ver si se puede ir al Mundial, si la Federación administrativamente podría colaborarnos en algo de ello. Y luego estaremos en una concentración previo a Juegos Centroamericanos en el área de Guanacaste, con un clima bastante similar al de Managua, donde se están realizando los Juegos Centroamericanos en el mes de diciembre, y esperamos, por supuesto, que eso, que no es de lo mejor, pero tampoco es inadecuado, es totalmente adecuado concentrarlos, es totalmente adecuado foguearlos, y es, por supuesto, mi responsabilidad también es observar
el crecimiento de los deportistas y el común denominador de su participación en eventos de cross country, que es a lo que se va a escoger, pero también en algunas otras carreras siempre me gusta observarlos para ver ello. Bien, por la selección nacional de nuestro país, encabezada por Andrei Fonseca, sobre todo para ir a buscar mayor nivel, porque se nos acerca Guatemala y ya lo ha dejado patente tras la última fecha de la Copa AMPM que nos ganó el Chapín acá en nuestro país. Vamos a ir a la pausa, ya regresamos. Gracias por acompañarnos, esto es CR Ciclismo. Solamente cuando el último árbol esté muerto, cuando el río esté envenenado, el último pez esté atrapado, entenderemos que no se puede comer dinero. Camiseta JB, tecnología textil JB de Costa Rica. Camisetas JB, diseñamos para conservar. Seguimos con el bloque de ciclismo de montaña y nos vamos a la Copa AMPM, que nos la presenta Pablo Briceño, para conocer cómo fue que el Chapín Jonathan de León nos ha ganado en nuestro propio patio. Cachetada para el ciclismo de mountain bike, sobre todo pensando de cara a los Juegos Centroamericanos. Este domingo se realizó la tercera fecha de la Copa AMPM. El lugar donde se efectuó fue en la Castilla Paraíso de Cartago. Este evento contó con la participación de alrededor de 300 pedalistas, donde estarían presentes corredores extranjeros por ser fecha UCI. En la categoría infantil, el vencedor fue el paraiseño Luis Aguilar, mientras que en la prejuvenil femenino, Isabela Gómez de la escuadra El Agar Hernández y Asociados Lufese se dejó la primera casilla, y en la masculina sería Jonathan Cartón del Team Specialized Colombia. Por otra parte, la mexicana Montserrat Rodríguez se acreditó el primer lugar en la categoría juvenil femenina. Sin embargo, el campeonato se lo adjudicó la liberiana Mónica Montero del equipo Comité de Liberia 160K. El colombiano Tomás Martínez tuvo una fuerte disputa con el corredor Carlos Arias. Al final, el colombiano se deja el primer lugar de la Copa AMPM y Arias de la escuadra Scott Shimano se acredita el campeonato del cross country. En la categoría élite masculino, el vencedor fue el guatemalteco Jonathan de León. Segundo lugar fue para el Paolo Montoya de la escuadra Extralun Specialized. Tercer puesto fue para DJ Rincón, y DJ se deja el campeonato del cross country. Adriana Rojas, que se notó fuerte desde el inicio de carrera, se deja el primer lugar en la categoría élite femenina. Al igual, esta corredora se deja el liderato del cross country. El segundo puesto se lo dejó Pilar Corbalán de la escuadra Subaru Chile. Y la tercera posición se la adjudicó María José Segura de la escuadra El Agar Hernández y Asociados Lufese. María José también se deja el campeonato en la categoría élite sub-23. Así es, sí, no tuve una arrancada muy buena y cometí varios errores en la primera vuelta, pero al final logré posicionarme bien. Accidente, yo juraba que no me iba a quedar secuelas de que me iba a dar miedo a algo así. Y ayer pues, me di cuenta que sí tuve secuelas. Vamos a ir dominándolo poco a poco y hoy, gracias a Dios, le dimos la pelea a la mexicana. Bueno, sí, antes que nada quiero agradecerle a Dios que me da la oportunidad de terminar la competencia más sanito. Y bueno, una competencia bastante dura, bastante exigente, muy diferente a las que corremos en Guatemala. Bueno, pero muy feliz con el resultado del día de hoy, me preparé bastante bien y pudimos sacar la cara por Guatemala. Gracias a todos, bueno, una carrera muy dura, importante logro para el equipo, para mí, ser campeón de la Copa MPM, carrera que tiene muchos eventos UCI. Y bueno, eso es muy gratificante para mí, una más para mí, para el equipo y bueno, para mi familia que siempre me apoya. Hernández, Asociado, Lufese, Scott, Hachimano, todos los patrocinadores por tenernos acá presente. Esta carrera, la de ayer y de hoy, se la dedico a mi papá. Que cuando descanse, él se le ha pedido demasiadas fuerzas para poder luchar el día de hoy.
y de verdad me ha dado tanta fuerza, tanto valor para poder correr y ganar, hacer lo que más quería, dedicarle a mi carrera a él de verdad. Es indudable que ligar esta nota con el fogueo de la selección nacional es importante, sobre todo tomando en cuenta esta cachetada que nos acaba de dar Guatemala con Jonathan de León, que no es un tema de novedad, lo de Jonathan de León. El año anterior en Orotina, si no hubiese sido por un desperfecto mecánico, de León nos hubiese ganado por primera vez aquí en Costa Rica. Esta vendría a ser la segunda. Lo cual nos da un norte muy claro. Guatemala está trabajando fuertemente desde hace años con Jonathan de León para quitar la hegemonía de Costa Rica. Nuestro gran reto, seguir dominando Centroamérica a nivel del ciclismo de montaña. Y ahí está el trabajo y de por qué la necesidad de los fogueos a nivel internacional. Amigos, nos vamos a la pausa. Gracias por acompañarnos. Esto es CR Ciclismo. Puedo comprar lo que necesito sin mucho buscar, porque todo lo consigo en el mismo lugar. Rolls, Rolls, sus almacenes amigos. Rolls, Rolls, en donde todo consigo. Rolls, Rolls, mejores precios y calidad. Tras la suspensión de la Vuelta Femenina en mayo anterior, la Federación Costarricense de Ciclismo ya ha definido las nuevas etapas y fechas para disputar el máximo evento de los pedales para las mujeres. La Federación Costarricense de Ciclismo ha definido ya las etapas que tendrá la Vuelta Femenina, que se va a desarrollar del 26 al 30 de julio, luego de que la Federación solicitara el cambio de fecha por el cambio en la Junta Administrativa. Serán 5 fracciones, iniciando con un prólogo en el sector de Loma Linda en Paso Ancho. Luego tendremos una fracción entre Orotina, entre Parrita y Orotina, para un total de 89 kilómetros, mientras que el tercer día tendremos la crono individual, una crono escalada de 9.82 kilómetros entre Alajuela y Carrizal de Alajuela. Para el día sábado se correrá la tradicional etapa reina de este giro femenino, con un total de 89 kilómetros entre Belén, San Ramón y final en Grecia. Y la vuelta cerrará ya con el circuito tradicional entre la Sabana, Pavas y la Sabana, para un total de 73 kilómetros. La federación además ya ha solicitado y las invitaciones con equipos de Colombia, de Argentina, de Panamá, de Guatemala y de México. Además, por supuesto, que de todas las escuadras costarricenses que quieran participar en este evento femenino. Sí, bueno, la Vuelta mantiene todas las categorías que le había asignado la UCI. Ellos lo tomaron como un cambio de fecha únicamente, gracias a Dios. Se nos aceptó el cambio que nosotros solicitamos al inicio de nuestra gestión, se reubicó la vuelta y mantiene la categoría de 2.2 de la UCI, ¿verdad? Es una muy buena categoría. En su momento, cuando empiece el sistema de puntuaciones para asistir al tema de Olimpiadas, va a dar sus puntos UCI, ¿verdad? Para los rankings y lo demás. Y aparte de eso, en las reuniones que tuvimos con los personeros de la UCI en República Dominicana, donde se abordó ese tema, también nos manifestaron que la federación no iba a tener ningún tipo de penalidad por estos cambios que se habían hecho. Para la UCI no es que sea lo óptimo, pero ellos están acostumbrados a lidiar con situaciones de cambios de fechas, principalmente en Latinoamérica. Muchas veces, por temas de presupuesto, las carreras se suspenden o se reprograman. Frijoles Los Tierniticos. Usted los disfruta enteros o molidos, solitos en una deliciosa sopa negra o acompañados con patacones. Los frijoles son una buena fuente de energía. Cada vez que usted come Frijoles Los Tierniticos, está aportándole a su cuerpo proteína, vitaminas, minerales y fibra. Por eso, coma todos los días Frijoles Los Tierniticos. Encuéntrenos en nuestra nueva presentación, Los Tierniticos, el frijol de los ticos.
con etapas definidas y equipos invitados. Parece que todo ya está dispuesto para que la vuelta femenina se pueda desarrollar sin contratiempo. Eso sí, la federación aún está corriendo por buscar patrocinios que logren darle el sustento económico a este evento, que por el momento está costando 23 millones de colones sobre el papel. El primero sería abrir el freno o la espuela, la aguja, con la rueda. De vuelta para adelante. No podemos dejar de lado el ciclismo internacional, sobre todo cuando ya estamos a las puertas de lo que va a ser la próxima edición del Tour de Francia, donde Alejandro Valverde despunta de gran manera en el cuadro de la Telefónica con un primer semestre espectacular. Veremos si viene resentido o no Nairo Quintana después del esfuerzo del Giro de Italia y qué tan pletórico puede llegar Chris Froome, que ha estado ayuno de grandes triunfos en este primer semestre. Sin embargo, la Dauphiné Libre siempre da un termómetro importante para conocer cómo están los candidatos de cara a la Ronda Gala. Carlos Vanegas nos presenta Ciclismo Internacional. Después de terminar el Giro de Italia, esta semana el ciclismo internacional dio inicio a uno de los test previos para el Tour de Francia. Esta competencia es el Criterium Dauphiné Libéré, cuya primera etapa de 171 kilómetros inició con minuto de silencio, salida y llegada en Saint-Étienne, se disputó el pasado domingo. Una fuga que fue encabezada por el pedalista Thomas de Gendt de Lotto Soudal y el pedalista Axel Domon de la G2R, la mundial, que resistieron en el final y atacaron a sus compañeros de fuga a más de 20 kilómetros para la línea de sentencia, mientras en el lote del Team Dimension Data y el Astana trataban de rebajar la diferencia con los punteros. A 23.4 kilómetros para la línea de meta, Thomas de Gendt, que acabemos en pantalla, salta atrás de su rueda, Axel Domont atacando a sus compañeros de fuga en busca de la etapa. Allí emprendería la penúltima dificultad del día, pero a escasos 8 kilómetros para la línea de meta, De Gendt cortaba a Domon para irse en solitario en búsqueda de la victoria. Finalmente, jornada redonda para Thomas De Gendt, ganando la etapa, vistiéndose de líder, llevándose también la camiseta de la montaña y la de la regularidad. A 44 segundos llegaría Domon, mientras Diego Ulissi encabezaría el lote. La segunda etapa no modificaría en nada la clasificación general, etapa donde la FDJ trabajó el final dejándose la mesa servida a Arnaud Demar, que batió al noruego Alexander Christophe del Katusha. La tercera etapa que tenemos acá, el final en pantalla, se disputaría el día martes con victoria para uno de los fugados que resistieron la embestida del Lotto, encabezada por la FDJ, que al final no pudo ahogar el grito del holandés Cohen Bouwman del Lotto Jumbo, que aprovechó el trabajo de su compañero Vermaelen para sacar chapa e imponerse sobre el resto de fugados aquí en línea de sentencia. Allí el liderato seguiría en manos de Thomas De Gendt para dar paso a la cuarta fracción contra el reloj individual de 23.5 kilómetros, donde los favoritos mostraron sus dientes de cara al Tour de Francia. Allí el estadounidense Chad Haga del Team Sunweb marcaría los primeros guarismos. Después Tony Martin, que acá vemos en pantalla, el alemán del Katusha, se adueñaría de la primera posición hasta que llegó el australiano Richie Porte del BMC para parar el reloj en 28 minutos y 7 segundos, superando por 12 segundos a Tony Martin y por 24 segundos a Alejandro Valverde, que realizó una excelente contrarreloj individual. Aquí la llegada de Richie Porte. Entre los favoritos, Alejandro Valverde dio un golpe y mostró sus dientes, además de su arsenal tanto para la Dauphiné como para el Tour de Francia, quedando tercero a 24 segundos de Porte y sacándole 11 segundos a Alberto Contador y 13 segundos a este hombre que acá en pantalla, Chris Froome, llega a 37 segundos de Richie Porte. De esta manera, después de terminar la quinta etapa, la definición queda para la sexta, la séptima y la octava fracción en alta montaña, donde se subirá el Alpe d'Huez y el plateo de Solazón. Aquí la llegada también de Thomas De Gendt, que mantiene el liderato al término de la quinta etapa.
Amigos, pues estamos cerrando de esta manera CR Ciclismo en una edición que ya regresamos a nuestro horario habitual, a nuestro tiempo habitual, tras lo que fue todos los últimos dos meses de una hora de CR Ciclismo. De parte de todos los que conformamos CR Ciclismo, Carlos Vanegas, José Alejandro Steller, este servidor, Steven Mora, Ariana Flores, les decimos que la pasen bien. Muy buenas noches. Gracias para aquellos que también nos están viendo en nuestras repeticiones. Recordar que CR Ciclismo también tiene todas las plataformas de redes sociales encabezadas por Facebook, con más de 180 mil seguidores. Estamos en nuestra página web, Teletica Radio, y también toda la información a través de Teletica Deportes. Esto es el paquete informativo de CR Ciclismo para mantenerlo a usted informado de todo lo que ocurre en el ámbito nacional e internacional. De parte de este servidor, Steven Mora, que la pasen bien. Muy buenas noches para aquellos que nos están viendo en nuestra edición estelar. Y para aquellos que nos ven en las repeticiones, igualmente que hayan disfrutado de este programa.